En la anterior crítica de cine, hablamos de las películas Más allá de la montaña y Vigilante Nocturno, como le irá a la película de esta ocasión. Híjole, sí tenía cierta esperanza de que esta película de la que vamos a hablar por lo menos fuera entretenida, pero ¿qué tal estuvo? Pues vamos a comenzar. ¡Crítica de cine! ¡Qué mundo! Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Y en esta ocasión hablaremos de la película Como cortar a tu patán. Consultorio de la doctora Amanda Lozano. Pero una cosa es clavarse a lo pendejo y otra muy distinta es clavarse con puro pendejo. Mi hermana Natalia, ¿por qué estás con ese güey? ¿Y cómo ves a Natalia? Dirigida por Gabriela Tagliavini, es una película mexicana de comedia, romance, con una historia que nos presenta a Amanda, una terapeuta especializada en ayudar a las mujeres a terminar con relaciones destructivas. Vive alejada de los hombres y el compromiso, enfocada en su trabajo y en proteger a su hermana Natalia, a quien invita a vivir con ella tras quedarse en bancarrota. Un día descubre que su hermana está enamorada de un patán, por lo que emprende un plan para separarlos, pero que al mismo tiempo la lleva a enfrentarse con su miedo al amor. Esta es una película predecible, plana, con personajes poco interesantes, fuera de la protagonista que esconde un pasado que la hace ser como es y que realmente no le permite ser feliz. Y es que Amanda se ha especializado tanto en su trabajo que ella misma aplica sus reglas en su propia vida. Ahuyenta a los hombres antes de que se enamoren de ella, pero eso la hace estar sola. Lo divertido de la película está principalmente en el pique que hay entre ella y Pepe, que es el patán de su hermana, entre otros pequeños momentos. En el cine la gente llegó a reírse bastante, pero solamente en pocas ocasiones. A veces había personas que sí se reían fuerte, pero ellas solitas tal vez se identificaron con algo en ese momento. Pero en sí la cinta no va más allá de mostrar a la protagonista intentando separar a esta pareja o de intentar generar un romance forzado, entonces se vuelve repetitiva. En las actuaciones solamente destaca Mariana Treviño, que aunque casi siempre hace la misma voz para todos sus personajes, logra darle un poco de fuerza y lo hace más interesante. Participan también Camila Sodi, Christopher von Nuckerman, Sebastián Zurita. Con la cinematografía hay algunos close-ups muy feos a los rostros, hay movimientos de cámara temblorosos y molestos, y creo que no lo he comentado en otras críticas, pero parece que la única manera de hacer créditos para las comedias románticas es haciendo animaciones en 2D. Con el diseño de arte destaca el consultorio de Amanda porque pues, es llamativo, tiene algunas luces neón y hay colores rosas. Igualmente el maquillaje para ella está bien. La música original corre a cargo de Emilio Cauderer. Se utilizan sonidos chistosos, como en varias películas mexicanas de este tipo. Tal vez a veces son un poco ridículos y no faltan las canciones con letra, en las que en esta ocasión, por ejemplo, participan Leonel García y Carla Morrison. Entonces tenemos una película que no propone nada nuevo. Además, se queda plana y repetitiva. Tiene su mensaje sobre romper esa coraza que no nos deja encontrar la felicidad, pero entonces, sin un buen guión y mejores personajes, la película se queda en poco. Está con ese idiota porque no hay mejor oferta en el mercado. Tú puedes ser esa mejor oferta. No puedes manipular el amor. Te metas. ¡Abrazo de familia! Y estamos viendo los comentarios que nos dejaron en el anterior video de película, las cuales fueron Más allá de la montaña y Vigilante Nocturno. Y ya sabes que si quieres saludos los puedes dejar aquí o en las redes sociales, en donde en todos lados me encuentras como Gandhi World. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, el Instagram, en todos lados me encuentras como Gandhi World. Déjame un comentario y dime qué te pareció a ti esta película, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto. También comparte tu calificación para darnos una idea de qué tanto le gustó al público. Muchísimas gracias, mundo, por acompañarme en este camino. Y bueno, ya con eso me despido. Recuerda luchar por tus sueños y siempre ser un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y eso fue Gandhi World. Y ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película.